Hola, hola, ¿qué tal? Este es su amigo Les Arboled. Y les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición. Nueva edición de Let's Not Play Urban Rivals. Edición tempranera. Dude que muchos vayan a poder ver este stream. Pero el día de hoy, por cuestiones de tiempo, falta de tiempo y demás. Pues decidí hacer el stream del día de hoy. Una hora y media antes que de costumbre, no es tanto. En lugar de ser a las 4 de la tarde, es el día de hoy a las 2:30 de la tarde. Ahí está. Y bueno, el día de hoy, en este episodio de Let's Play, Let's Not Play Urban Rivals, vamos a analizar las cuatro nuevas cartas que aparecieron el día de hoy, 23 de julio de 2021. Cuatro cartas que cómo lo podría expresar de manera elocuente? Así voy a expresar mi emoción. Esta salida del New Blood me parece mucho mejor que las de anteriores salidas de New Blood, pero tampoco es para tanto. Y vamos a analizar muy rápidamente estas cuatro cartas. Si nos están viendo en YouTube, pues les recuerdo que casi cada miércoles, jueves y viernes, casi cada miércoles, jueves y viernes, estamos en Twitch, en vivo y en directo a las 4 de la tarde. Bueno, entonces son las 2:30 de la tarde, hora de México. Así que, bueno, pues es lo que es. Estoy tratando de adaptar los horarios de subida del canal y también de los streams, obviamente, para ajustarse a las múltiples actividades que tendré en los próximos, ni siquiera próximas semanas, próximos meses, en los cuales tendré horario full y un millón de actividades extra más que realizar de lo que ya antes hacía. Así que bueno, la subida será, incluso los streams serán un poquito más irregulares. Pero vamos a ver si este stream tempranero les agrada o no. Ayer en el stream de Pokémon White, les... De hecho, voy a hacer esto. ¿Por qué no lo hago grande ya? El día de ayer en Pokémon White, comentaba que esperaba ya la nueva carta Geist. No sé por qué Catchred no tiene tanto tiempo de que salió. Pero hey, tenía la esperanza de una carta Geist. Sin embargo, el día de hoy tenemos una carta Pirañas, Fangpiclan, Hive y Ghost. 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 Ghost Town. La última Ghost Town me parece que fue Kanye West. Y antes de ella, Desva. Así que bueno, no es, Ghost Town no es exactamente el clan más nuevo de todos los tiempos. Pero, pues no esperaría una Ghost Town tan pronto. Digámoslo así. Eso me dice que la siguiente Geist está próxima. Está próxima. Yo creo que la próxima semana ya es hora de una carta Geist. Los rayos, por ejemplo, tuvieron a Jack LeGrand y no tanto tiempo después a Bethelbert. Así que yo espero una Geist pronto. Los Fangpiclang también tuvieron a Alastor y hoy tienen a Karim. Así que, hey, es lo que es y será lo que será. Y antes de empezar,
hacer mi monólogo de estas cuatro cartas. Pues vamos iniciando el juego, cuyo audio está un poco raro el día de hoy. Aquí estamos con New Blood Ratana. No sé por qué le llaman Ratana. Debería tener el nombre que es. Ronnie Bones. Un concepto interesante, bastante interesante de lore. Pues no de lore, pues, pero de personaje para los Ghost Town. El primer personaje vivo de Ghost Town. Qué extraño. Hey Arkham, bienvenido al stream en el que vamos a estar solos. Todo bien, Arkham, aquí. Hoy es el stream mucho más temprano. Por cierto, el chat está en negro. El chat está en negro. Lo hice un poco más temprano el día de hoy. Porque. Ahí está. En blanco, espero. Porque. Ya le cambié Arkham, no te preocupes. Porque estaba en el setup de Pokémon. Porque con el setup de Pokémon. Se ve muy blanco. Entonces, pues ya está. No es más temprano el día de hoy. Como les comentaba el día de ayer. Tengo muchas cosas que hacer para mañana precisamente. Mañana sábado cubro, dejo actividades para que me cubran, empiezo nuevo grupo, tengo que organizar el concurso entre los alumnos, el concurso estudiantil de deletreo en inglés, en todos los horarios, y encima de eso tengo aún que enviar material de actividades y estudio para los alumnos que están a distancia, que por razones obvias no pueden asistir a la escuela, ya sé que tienen esa enfermedad famosísima, o están enfermos crónicos y demás y no pueden asistir a la escuela. Entonces, pues ahí está. ¡Hala! Dice Sir Lord Condon. A ti te la paso, Sir Lord Condon, porque ya estoy harto que digan los alumnos a la los preparatorianos. Y es como uno de cada grupo que dice eso. Pero te la perdono, Sir Lord Condon. A ti la perdono. Madrugó les. En efecto, le comentaba ahí a Arkham que hoy, mañana sábado, tengo mil y una actividades que realizar. Y hoy y no se ha terminado. Entonces, empecé el stream más temprano. Para también terminarlo un poco más pronto y empezar, bueno, con las actividades que tengo que realizar para mañana. Y entre todas esas actividades, obviamente, atender al crush y todo eso. Pero bueno, en realidad, tengo pendientes con algunos alumnos desde hace 2, casi 3 semanas con esta. Dice, hablando de enfermos crónicos, yo estoy medio uteado. He vomitado 3 veces en la mañana. Uf, entonces va a ser infección estomacal o algo así, ¿no? O tal vez si sea el Kobe Bryant, porque náuseas y demás. Vamos que te han puesto la vacuna. Kobe, dice Sir Lord Condon. Podría ser, ¿eh? Podría ser. Los síntomas son diferentes para muchas personas, pero tú parece que estás bien. Aún así, cuídate. Sería bueno que te hicieras alguna prueba por ahí. Bueno, no por ahí, sino cuando tengas tiempo. Háztela por ahí también. No sé. No sé cómo se hagan esas pruebas. Pero pues cuídate. Y si es como vómito y así, dolor de cabeza y mareo. Eso podrían ser. Podría ser señal de algo así, pero también podría ser una simple infección estomacal. Porque cuando me hago hacia atrás se ve blanco ahí.
más temprano y más luz. Y vomité. Pues no soy doctor, pero suena que ya te vas a morir. No, es cierto. Suena algo de eso. He escuchado ese tipo de cuestiones. Dice, no duele, pero es media molesta. Claro. Dice, mejoraste la prueba. Pues sí. Por si acaso. Al menos para estar más tranquilos. Ahora sí, pues tómate algo. Algo para el estómago. Un Dramamine para no regresar la comida. Necesitas energía. Y así. ¿A ti ya te dio Sir Lord Condon? A mí no. Espero que no les dé a ninguno de ustedes, pero... ¿Cómo vas tú? Acá por las zonas guadalajarenses. Que por cierto, acá en la escuela he tenido... Bueno, he escuchado y... Bueno, he sabido de... Como 5 alumnos. O sea, tengo en la mente 3, pero... O sea, eran más. Como 5 alumnos... Contagiados. Con Kobe Bryant. Entonces, bueno, está resurgiendo todo esto. Zonas tapatías. Zonas guadalajarenses. Así les voy a decir yo. Las zonas guadalajarenses. Está rebrotando, así que a ver qué sucede. Espero que no me vuelvan a encerrar, porque entonces sí me muero y me doy un tiro. Estoy medicado. Ok. Al menos. Espero que hayas ido al doctor y no te hayas automedicado, pero pues... Pues quién sabe, ¿no? ¿Qué te tomaste? ¡Ey! Mi deck Geist. Geist. Pilero EFC. Clásico de Geist. Para mí al menos. Se me dio hace mucho, pero todo bien. Como el año pasado. Te dio en la ola del año pasado. Ya depende de las defensas de cada quien. Exactamente. En este deck quisiera cambiar a Arn 2000. No es el punto, ahorita vamos a analizar las cartas que salieron el día de hoy. Es temprano, entonces con más calma lo podremos realizar. Arn 2000 por L.A.'s. Más pilero aún. Que hay 3 cartas pileras. Julia, Krieger y Hoffman. Ah, 4 pileras. Julia, Krieger, Hoffman y Catchred. La mitad del deck es pilero. Y las 3-4 son de poder. En febrero de este año. Ah, bueno. Pues no fue hace mucho tiempo, Glor dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo que tan temprano? No podré estar. Híjole, Glor, lo lamento mucho. Pero les decía que... ¿Cómo estás, Glor, por cierto? Bienvenido. Les decía que tengo un montón de actividades. ¿Cómo andamos? Muy, muy ocupado. Lleno y repleto hasta el cuello. De actividades... que realizar para hoy, para mañana. Entonces por eso lo hice más temprano, para tener tiempo más tarde y alcanzar a terminar todo lo que tengo que hacer. Ya no quiero ser grande. Febrero de este año. No fue hace tanto tiempo. Dice Saga, lo voy a buscar para darle 58 puñaladas por no sacar un huracán. Oh, Geist. 5 meses no es tanto tiempo. Hace mucho tiempo, me imaginaba yo el año pasado, así como en mayo del año pasado, algo así. No hubo Geist. Yo estoy quejándome. Yo ya espero la Geist pronto. Porque Fangpi Clan obtuvo a Alastor. Estoy viendo. Alastor antes de Catchred. Dos semanas antes de Catchred salió Alastor. Y ahora sale otra Fangpi Clan. Entonces, ya, hombre, ya. Deme una Geist, por el amor de Dios. De eso pido mi limosna. ¿Qué otras inconsistencias? Vortex sacó 2 semanas, dos New Blood antes de Catchred. Y hace 2 New Blood fue otra Vortex. Entonces ya toca la Geist. Así de buenas a primeras. Porque salió, por ejemplo, Expanse. 2 New Blood después salió Catchred. Entonces salió W-Manda. 2 New Blood después debía salir otra Geist. Que es hoy. Así que bueno.
no me cuadran las cuentas. Se falta escuela, sobreexplotando al Lezar. Hay que caerles como policías, pero rompemos cosas y luego ya decimos los motivos. ¿Quién me apoya? Yo te apoyo. Digo, no. Esas no son formas, Glorg. Piraña tiene mucho que salió en New Blood. Exactamente. La anterior Piraña fue Barcelo. Hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 New Bloods. Y un New Blood antes de Barcelo salió Catchred. Entonces, ya la Geist tiene que ser el próximo New Blood. Si no es el próximo New Blood, no sé. No sé qué está pensando Urban, ¿eh? De los clanes nuevos como Ghost Town, Paradox, incluso Convoca, no me quejo. Hay que rellenarles, salen más seguido. Pero, ¿qué les gusta? Riots, por ejemplo. Riots tuvo a Jack LeGrand, después a Bethelbert. Y en ese transcurso, Geist nomás ha tenido a Catchred. Roots ya sacó dos cartas nuevas. La anterior fue Carnigio, un New Blood antes de Geist. Y Chibuk fue hace dos New Blood, entonces, contando este. Lo que quiero decir es que ya necesito una Geist. Ya necesito una Geist en mi vida para sentirme pleno. Y en tres puede ser meter a Stalfaos. Bueno, después pienso en mi Dead Geist. Dice, bueno, lees la piraña más merde. No, vamos. 7-6 de habilidad. Vi esos stats y pues no me gustó. ¿Qué te pasa, Glor? Vamos analizando las cartas. Esa va a ser la última porque es las 5 estrellas. Pero te puedo decir, Glor, que Leviatón es una 6-5 y acaba con un montón de cartas. Una 7-6 en pirañas. Estamos hablando de pirañas. No hablamos de Nightmare. No hablamos de Roots. Yo mataría por una 7-6 doble anular. Lo mejor que tenemos es una 7-5 con respuesta. ¿Dónde está Doctor Ergo? Aquí está. Y es una 7-6 sin la condicional. Pero como sea, no estará baneada nunca, espero. Exigía una anularidad para piraña, pero que fuera de 8 de poder. No, una 8 de poder. Es que es pirañas. Los pirañas tienen un buen control del tablero por sus modificadores de ataque y modificadores de pills. Entonces, no necesitan gastar muchas pills para mantenerse y tener un nuke doble anular en la última ronda. Es como Madabook, pero en lugar de poder tiene daños. Lo cual no está mal. Si quieres una 8 de poder doble anular, ahí está Madabook, vete a Nightmare. Pero, Me agradó bastante la Pirañas Erlin, que creo que es Fantasy Rivals. La vi, me sonó Fantasy Rivals, pero puede que me esté equivocando. Y la sorpresa de Lore, Ratana Mythic en Ghost Town, pero no está muerta. What? Así que vamos a empezar. Dice, ahora ya me quejé y pues me despido por ahorita. Vamos a estar una hora más, nada más, Glorg. Como te digo, creo a las 4 en punto. Dejo el stream para empezar mis actividades de la muerte. Escolares, digámosles. Vamos a empezar de lleno. Y vamos a empezar con la carta menos polarizante, creo. Que será del día de hoy. Es Fanpy Clan. Y es 2 estrellas. Karim. Y digo menos polarizante, pero porque voy a decirlo. Y creo que será difícil que alguien me contradiga. Pero no es tan buena carta. Estamos todos de acuerdo. No es tan buena carta. Tiene potencial. Pero no es tan buena carta. Dice Arkham, ¿hay sorteo hoy? Yo creo que no. Yo creo que no, Arkham. Creo que el sorteo se los voy a guardar.
He tenido ganas de hacer sorteos en así anunciarles un sorteo en el Discord, nomás porque sí. Y un sorteo ahí en YouTube también, que también se los pierden los que están en YouTube. Pero no, hoy no tengo tiempo. No tengo tiempo de hacer el sorteo. Tengo en este momento una hora exacta libre. Se me pareció la mejor de la tanda, la Fang Piclan. Vamos a empezar a pelearnos. Entonces, si no te veo después, veré el directo hasta más rato. También, qué chida está la nueva Ratana. Ese me gustó. Y la única. Diseño y concepto está muy bien. La carta en sí tiene una gran falla, pero esa condicional. Pero vamos viendo. Karim, en diseños no hubo una carta que no me gustara. En diseño y en ilustración. Es una belleza, belleza de carta. Me encanta el sombreado. Karim, ¿de quién es? Es ni más ni menos que de François Furby, que también dibujó a Jumbos, a Nan, tiene sentido, Juan, Mateo, Timbo K, Pastaga, Lazar, Musafar, X191, Fishton, Cole y demás. Y no puedo decir mucho del diseño. Está bastante, bastante bien. Karim es la prueba viviente de que hoy en día el camino que sigues no está predeterminado y que es posible controlar tu destino si te esfuerzas. Si tú lo deseas, puedes volar. Después de haber sido objeto de burlas y de acoso porque sus orígenes no eran compatibles con su sueño, se esforzó el doble y lo consiguió con creces. Se convirtió en samurái. En la actualidad cuenta con el reconocimiento de los más grandes en el campo del manejo de la katana, siendo respetado y temido a partes iguales por muchos de sus oponentes. En cuanto a los estrechos de miras, que nunca creyeron en él, solo son pequeñas manchas insignificantes en el pergamino de su vida. En cuanto a los estrechos de miras, ¿quién dice eso? Short-sighted, supongo que era en inglés, o sea que tienen poca visión a futuro. Dice, el diseño está medio pobretón. La ilustración está perfecta. Tiene el colorido perfecto. Tiene buena posición y todo. El diseño está aburrido. Es un simple men haciendo ahí, entrenando. La ilustración, no tengo quejas yo. Está aburridón. Hay como cabezas cortadas. Está bien, pero si hubieran animado a hacer las cabezas como tal cortadas, a menos de espaldas, que se viera el cabello así por la nuca o algo, pero no se animaron y son como sombras nada más de las cabecitas cortadas. Pero hey, Cam Lights, ¿cómo estás, Cam Lights? Bienvenido al stream madrugador. ¿Quieren un cafecito? Un pan con un café. Dice, ¿estás en stream? Recién me llega. No, media hora. Tenemos media hora en el stream Camlight. Va a ser stream corto el día de hoy, puro New Blood. Y tempranero para alcanzar a hacer todo lo que tengo que hacer el día de hoy. Pero así es. Y tenemos más tiempo para enfocarnos en las cartas en sí. Me agrada la ilustración. El diseño está aburrido, pero está bien hecho. Está bien hecho. No tengo muchas quejas. Esa sangre podría haber estado más roja. Esa sangre está salmón. Así no es la sangre. Estoy enojado con Twitch. Ayer no me avisó que había directo. Yo me despierto y veo que sí hubo. Y sí, digo aquí. Sigo aquí. Seguramente quisiste decir. Me odio por despedirme de uno e irme. No te preocupes, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Ayer hicimos stream también un poco temprano, no tan temprano como el día de hoy. Fue a las 3, me parece. 3 de la tarde que empezamos, una hora antes. Ahora fue hora y media antes. Vais acostumbrando a los streams tempraneros. Sobre todo el siguiente mes, que ya el director ya me la sentenció.
Ya me dijo, tienes tal grupo, deja de actividad para este grupo, exámenes de esto y tal, tal y tal, y te vas a encargar de tal, tal y tal. Y así de, ta madre. iPack de Collector a 5000 cripto, aviso. Yo tengo para, tengo 19000 criptos. Está a 5000. Me alcanza para 3, 400 más crypto coins y podría 4. ¿Recomiendas abrirlos a 5000? Ya cuando los abres a 4500 ya te da más cosa 5000, ¿no? Ok. Diseño. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a... Vamos a hacer una... Un textín. Vamos a empezar a calificar así ya por escrito, ¿les parece? Que quede ahí. Dice, yo espero 4500 para la misión de 150 carmins. Claro, yo también me esperaría lo de 4500, pero pues sabe cuándo sea, ¿no? Tenemos diseño. Tenemos ilustración. Tenemos stats. Tenemos habilidad. Y tenemos extra por si queremos... meterle algo ahí, ¿no? Por si queremos meterle algo ahí. Voy a dejar ahí. Empezamos con el diseño, que es lo más fácil de calificar. Ilustración. Ilustración, yo le pongo un 10 de calificación a la ilustración. Está bien hecha. Bueno, no es cierto. Le voy a poner un 9. No se animaron. O sea, la sangre está salmonada. Está anaranjada esa sangre. Y las cabecitas así en sombras en la parte de atrás. No se animaron a hacerlo más sangriento. Incluso la sangre en la espada podría haber sido más roja. Y podrían haberlo hecho a las pruebas, me remito. ¿Dónde están los huracán? Ya saben cuál busco. ¿Dónde los está? Aquí está. A las pruebas me remito. Se pudieron haber animado a más con la sangre y con el gore. Pero nada como la segunda evolución, incluso la primera. Entonces... se quedó un poco corto en el impacto. Es una 2 estrellas, entonces bueno, no van a quemar una ilustración así súper genial en una 2 estrellas de tan poco calibre. Pero en ilustración yo le voy a poner un 9, la verdad. Dice, se le hacen sangre ketchup. Ah, pero los advisors arrancando la piel y darle tentacle a Scarlet. Exactamente. ¿Dónde podré colocar esto mejor? A Scarlet... La hacen así toda super gore, penetrándola con los tentáculos. Ah, pero sangre así, uy, 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 uy. Hey, Walter, ¿cómo te va? Bienvenido al stream tempranero del día de hoy. Hoy no va a haber speedrun de New Bloods, porque ya tenemos una hora para hacerlo, así que voy a extenderme el día de hoy a mis anchas. Ilustración, le voy a poner un 9, no está mala la ilustración. Ya me gustaría dibujar a mí así. Pero en diseño sí le voy a poner un 6. Un 6 de diseño. Dice Elite, genial, veremos a mujeres encueradas en directo. Y hoy con tentáculos incluidos. Pues si quieren, les pongo la imagen de la Scarlet. Ahí está. Un diseño de 6. Ilustración de 9. No me molesta mucho la ilustración, está bien hecha. Está bien hecha la ilustración. Me gusta el delineado. A veces grueso, a veces delgado de los contornos. La sombra en el brazo de atrás. Un poco más oscuro que el de frente. Está bien. Sombra de este lado luz. Pero la sangre está aburrida, nomás está ahí parado, sin nada. Dice, pensé que esperarías una hora
más tarde. Ahora fue más temprano. Porque pues tengo cosas que hacer. Es la primera carta funada. Es correcto, Walter. La fanpick clan es mi favorita. En serio, a mí no me gustó nada. Ahorita les doy mis razones. Diseño, ahí está. Y y ahí está, ¿no? Sencillo. Stats. Stats para una 2 estrellas está... Está bien. Supongo. Le voy a dar un 9. Está bien. Un 10 en stats. 7. Está bien en stats. Es una 2 estrellas. 8 de poder. El 1 de daños está mal, pero es Fan Piclan. Es una 8-3. 8-4 ya me suena a 3 estrellas. 8-1 me parece bien, sobre todo para la habilidad. Por la habilidad que compensa es modificador de poder. Una 8 de poder que modifica poder. Está bien. Dice, bueno, está bien, 7.5. Los stats están bien, aunque... Tal vez me volé la barda con un 8. Un 9. Un 9 sí, es que... Es que lo que... Es que no sé qué hace Karim. 8 de poder. Bien, para una 2 estrellas 8 de poder está bien. Tiene un modificador de poder en habilidad. Eso lo hace mucho mejor en cuanto a sus stats de poder. Bajos daños, pero es Fang Piclang. Y aparte reduce daños. No está tan mal la carta. Dice un 8. Un 8 nada objetivo, pero 8. Esta carta es una carta muy que usaría yo. Es una 2 estrellas que cabe en cualquier clan, en cualquier deck, mejor dicho. Y está bastante bien. Comparemos rápidamente con otras 2 estrellas de... Odio que me muestre las de 5 estrellas que están en 2. Chan es una 7-1 con poder más 3. Es una 10-3. Sin más. Comparable a Karim. Karim, por uno más de poder, empieza a condicionar sus habilidades. Su poder más 3 virtual que tiene Karim. Tiene un mínimo alto y bla, bla, bla. Entonces, ahí está. Pero no depende de su habilidad para tener 8 de poder. Entonces, ahí están. Dao Wang también tiene 8 de poder. Es una 8-1. Bastante normalita. De hecho, estaba queriendo una 8 de poder base en Fang Ping de 2 estrellas útil. Es una 8-5. No está tan mal, pero pues... Ustedes me comprenderán. Ichiko me agrada bastante. Es una 7-2 que con menos 2 de poder se convierte en una 9-4 virtual. Pero solo en respuesta. Un mínimo mucho menor que Karim. Entonces, está bastante bien. Malo por esa respuesta. Entonces, no es que el tan amado por todos ustedes, Kurishan Sensei, no es que una 8 de poder base o virtual sea muy rara de 2 estrellas en Fang Piclang. Kurishan Sensei, una 8-2, no es 8-1, es una 8-2 que cancela modificación de Pilsibida, puede ser defensiva. Hay buenas cartas de 2 estrellas en el clásico Kusuri, en Fang Piclang. Incluso las no usadas como Muntendon podrían dar buena batalla. Marlisa Collector era una excelente carta. Ya nadie la usa, pero bueno, ahí está. ¿Qué otra? Ogway. No es tan utilizada ni tan buena. Sakazuki Pusnel. Unagi, la he visto. He visto Unagi, pero no sé por qué la he visto. Me gustaría que para Huracán sacara una 7-4 con la misma habilidad que Karim. No le van a sacar una 7-4, va a ser una 6-4. Va a ser una 6-3 de 2 estrellas. Para Huracán, con esta habilidad, va a ser una 6-3. Por la modificación de ataque. Tiner, también una excelente carta de 2 estrellas. Entonces tiene mucha competencia en 2 estrellas Karim. Así que, no sé, Rick, si Karim me agrada bastante. Su habilidad es una menos 3 de poder y daños al adversario mínimo 6. Es una menos 3 de poder. Menos 3 de poder y daños es genial. Mínimo 6. Como reductor de daños jamás vamos a reducir, al menos en Type 1. O muy pocas veces vamos a reducir
más de un daño. Podrá reducir una carta de 7 de poder. Perdón, de 7 daños. Y la baja a 6. En su gran mayoría, cartas de alto calibre van a 6 daños. Digamos que el 50% van a 6 daños. El 25% van a 7. 10% son de 8 daños en Type 1. Y el resto son 5 estrellas con menos de 6 daños, diría yo. No sé. Pero como reductor de daños, pues no. O sea, ¿cuándo voy a reducir más de esos daños en con su reductor de daños? Pero supongo que el reductor de daños es un poco secundario. Podría ser útil en una que otra partida, pero no. Dice Malarda, dice Camlight. A mí me pareció mala, pero no sé. La habilidad es muy buena para regresar con dominio y modificadores de poder. Sí, lo de daños no me importa. La modificación de daños sale sobrando. Es un extra, es un plus, pero no me importa. El menos 3 de poder. Rivalizar con Dominion. Nah, rivalizar con Dominion, pues llega a 6. Bajo a 6, ellos me van a dejar en 4. De mala manera. En 4 o en 5. O en 6 en la segunda ronda. O sea, igualan a Karim ya en la segunda ronda. Y nos ponemos todos en 6. Pero no sé. En las primeras dos rondas. Sí, pero a Dominion nos podemos enfrentar al 2 por 2 con Dominion en las primeras dos rondas. Cualquier clan. Entonces no es que Karim sea eso. O sea, primeras dos rondas contra. En Dominion. Contra. ¿Qué te gusta? Contra Tiner. A Tiner lo ponen en 7 en la primera ronda y en 6 en la segunda. Igual que a Karim. Y muchas de las Dominion tampoco es que tengan mucho poder. Tendrán 7 de poder, así las más, ¿no? Entonces, no sé, Rick, no sé. Y si, por cierto, ¿has abierto packs? No, no he abierto packs el día de hoy. Y no creo que lo haga. La verdad, las cartas del día de hoy no me gustaron mucho. Como para abrir packs, nah. Nah, la verdad no. Y no tengo créditos, tendría que comprar o empezar a hacer las misiones. Y no tengo tiempo para hacer las misiones. Walter dice, para Type 1 no se entra, pero para Type 2 capaz que sí. Lo pensé, dije, para Type 2, bueno, Type 3 supongo. ¿Te salió Arkham? ¿Te salió Karim? ¿O cuál querías? Para Type 3 es un buen modificador de daños y así. Cartas de 9 daños, de 8 daños. Evita KOs. Pero en sí misma nada más tiene un daño. Entonces, una 8-3 defensiva, supongo, para Type 3. Karim, después de la Black Market me salió otra Karim. Ok, excelente. A mí la Black Market me salió así, vendí varios Morrigans y así, y salió nada. sí, comunes y así feas. Pero bueno, hablemos del menos 3 de poder. Menos 3 de poder la hacen una 11. 11 virtual de poder. Pero realmente no, realmente es 10. Si logra llegar al mínimo 6, realmente nada más le saca 2 de poder al oponente. Lo cual está bastante bien, no malinterpreten. Poder bajar a una Uluwatu, por ejemplo, que tenga 10 de poder. Bajarla a 7. ¡Pum! Y tener la posibilidad de ganarles. Está bastante bien. Nada más le meteremos 3 daños. A menos que nos reduzcan o nos quiten la bonificación. 3 daños. Puede frenar a cartas potentes, pero pero lo que obtenemos a cambio es defensivo. Creo que Karim es defensivo. Obviamente sus daños lo delatan, pero miren, le tapo el 6. Menos 3 de poder y daños adversarios es Ed 0. Ese es un Ed 0. Vamos a ver al Ed 0. ¿Dónde está la junta? Aquí está. Ed 0. Menos 3 de poder de su adversario, mínimo 0. Les quito el 0 y ya está. Dice que los tienen buena sinergia con Fang Piclan, aparte del host Sentongan. Vamos a averiguarlo. 3 daños, pero son 3 daños que casi siempre entran. Claro, dice Arkham. ¿No tienes a Ed 0? Si lo tuviera, estaría en mi colección juntando polvo. No voy a frustrarme por no tener a Ed 0. Oculus. Oculus
Fang Piclang. Está Rotzi. Mejor Rotzi que... Nah. Bueno, supongo. Rotzi de vida en Fang Piclang. Está Host 1369. Valor poder más 3. Una 9... 9-3 virtual. No está mal tampoco. Parecidona en stats. Y... el CT56. Que es... Sentongan, menos 1 poder y daños. Creo que es el único, ¿no? Ajá, sí son los únicos que son. Me gusta el 1369. En Punk Piclang, pero pues... lástima por ese valor. Dice Rotzi, chale, todas son 2 estrellas. Necesito una 3 o 4 estrellas. ¿De las Oculus? Ajá, son 2 estrellas de las Fang Piclang. Lástima. Acá estamos. Dice, ya completamente naranja. Faloide. Supongo que faloide. Entonces, en habilidad, a mí no me gustó para nada la habilidad de ese Karim. Entonces en habilidad yo le voy a poner un 5. Creo que hay mejores cartas. No sé. En habilidad para mí es 8.5. Pues ahí estamos al revés, ¿no? Stats y habilidad. Ahí nos estamos todos al revés. A mí no me gustó. No voy a poner X, la voy a cambiar por calificación final. Tu calificación final, 2 9, un 6 y un 5. Vamos a medias. Un 8. Un 8. Un 8 para Karim. Y ya. Así califico yo. Tienes 2 9 y 2 6. A medias, un 8. Dice, ya cómete la malta naranja. Ahí vamos. Tranquilo, Walter. Un 8. Un 8. Ya le puse un 8. Así que... ¿qué es eso? Fuera de mi casa, por el amor de Dios. ¿Qué están vendiendo? ¿Qué diferencia hay entre diseño e ilustración? Diseño... bueno, ilustración es la calidad del dibujo y el trazado. Y el diseño es el concepto del personaje. Por ejemplo... vamos a usar a Sinfred. Sinfred, para mí, tiene un excelente diseño. O sea, las poses del personaje. La ilustración tiene que ver mucho con el lore, bla, bla, bla. Por ejemplo, tiene su oso. O sea, es un guerrero. En diseño es un guerrero súper poderoso con el espíritu del oso. Y... ¡oh! Pero ilustración no me agrada mucho. Ilustración, la cara me parece mal dibujada. Me parece que la cara está mal dibujada. El diseño me gusta. El oso y... pero no me gusta la cara del personaje. Ni tampoco el sombreado y la luz. Me parece que debe tener más luz, más contraste de lo que tiene. Vean el pantaloncito. Todo deslavado. Debe tener más luz. Por el brillo que está aquí. Entonces, en Monje Druida. Pues sí. En diseño me parece un 10. Pero en ilustración podría haber estado mucho mejor. Y ya entendí. Gracias, profe. Entonces, Karim, por ejemplo, me gusta mucho la ilustración. Está muy bien dibujada. Sombras y todo. Me gusta el estilo. Pero el diseño, pues... Ahí está Karim, no le pensó mucho para dibujarlo así de... que esté brincando, que esté haciendo esta pose, no sé. Calificación final, un 8. Esa es mi calificación al bueno de Karim. Un 8 de calificación, 6 de diseño, ilustración 9, stats 9, habilidad 5. No me gustó la habilidad. Creo que sí se va a utilizar, pero pues ya está. Ah, el comercial es verdad, lo olvidaba. Los diseños de Faloide están bien, pero la ilustración... baneado.
¿Alguna vez han querido estrangular a alguien con una cuerda? ¿Han escuchado que insultan a faloide y tienen ganas de... No, no se precipiten. No se descarguen, no descarguen su ira estrangulando a la gente. Mejor métanle el chile a su comida y coman con la nueva salsa Valentina, edición especial. Aquí está el municipio, el estado de Jalisco. A toda honra. Métete un chile y deja de hablar de faloide. Este es un mensaje del Instituto Anti Insultos a Faloide. Faloide sin comentarios. No voy a hablar de faloide. Voy a dedicarle un video completo a faloide, pero después. Métete un chile hoy. Ok, no estoy comiendo nada, por cierto. Entendí la indirecta. No, está bien. Si no les gusta faloide, yo lo respeto bastante. Pero métanse el chile. Ok, no. La siguiente carta es una carta que, en lo particular, no me desagradó, pero vamos viendo. Y es la Hive. Vamos a checar la Hive muy rápidamente. Es Tilt. Me gustó el nombre, Tilt. Y vean ese diseño y esa ilustración bien dibujados. Ahí está. Vean ese diseño. Ese sí es un diseño. Un hombre abeja. La ilustración con movimiento. Y vean, qué belleza de carta, ¿no? Tenerla ahí en tu mano. También en dos estrellas, que tiene semievo. No está nada mal. Pero bueno, la peor de la tanda. Me gustó porque Edmund podía aprender algunas cosas de esta carta. Tiene, es una 5-6, tiene excelentes daños para hacer una 3 estrellas. Incluso en una 2 estrellas tiene 4. Yo usaría en 3 estrellas, la verdad. Copia poder del adversario sin condicional. Y aparte, tiene su bonificación que le ayuda a ganarle al oponente. Le está copiando el poder. Tiene el mismo poder, pero aparte tiene algo extra para ayudarle a Edmund. Y su habilidad no está condicionada. Pero bueno. Me gustó Tilt. Me gustó. Pero antes de... Vamos viendo. Dice, antes de tener acceso a un cuerpo sintético, Tilt era frágil y quebradiza. Y le resultaba difícil participar en la lucha contra los Vortex. Pero gracias a su regreso al pasado, los Hives se hicieron con los materiales primas, con las materias primas, perdón, que había desaparecido en su futuro. Y pudieron así equipar a todos los que esperaban un cuerpo sintético. Los combates se han retomado, pero esta vez en igualdad de condiciones entre los dos clanes. Tilt forma parte de esa nueva generación de sintéticos, implantados en su cuerpo tras cruzar el portal y dispuestos a todo para luchar y cambiar las posibilidades del futuro de esta nueva línea temporal. Una nueva línea temporal. Si para mí es una carta para tocar los huevos, copia el poder y es Hive. No sé qué significa para tocar los huevos, pero si quieres tocarlos, te los presto. Copia el poder y es Hive. Copia poder y modifica ataque. Eso es una buena combinación. No como Edmund, que no sirve para nada. Pero es una buena combinación. Empecemos con diseño y todas estas cuestiones. Para molestar prácticamente. Exactamente. Es una abeja. Es que te molestan. Entonces no está mal. Diseño me agradó bastante. Le voy a poner un 9 en diseño. Ilustración también. Me agradó mucho la ilustración. Es de calidad. Y me gustó la... el diseño de del hombre abeja. Es de Jetto Blaster. Ilustrador de Jetto Blaster. Que nos dio otras cartas como Ronnie Bones, de la que vamos a hablar a continuación. Pride, Kenny West, Carnigio, La Comtesse. Obviamente Genome, Genash, Bracatic y compañía. Es el que dibujó a La Comtesse, así que no tengo duda de sus capacidades como ilustrador. Es una carta común. Es una carta de All-Star que incomoda mucho. Para mí es algo parecido. ¿Cuál All-Stars? ¿Copia poder de All-Stars? ¿No es Randy? Randy, ¿no?
¿Dónde está? Randy. Precisamente es. Y en semievo. Bueno, es un poco mejor Randy, pero bueno. Randy, una 5-6, copia poder y aparte le quita 2 de poder. Entonces, estoy de acuerdo, Arkham. Randy es mucho mejor y Randy es poco común. Tilt, por ser común, bueno, tiene. Es igual, es idéntico. Mismos stats, mismo todo. Pero obviamente la bonificación Hive depende de las estrellas del oponente. Tendrá problemas contra cartas de 2 estrellas. Por ejemplo, contra Karim. Le copia los 8 de poder, pero baja a 6. Y aparte, solamente le quita 6 de ataque por ser 2 estrellas. Entonces, es mucho más frágil. Randy es una simple menos 2 de poder. Entonces, casi siempre va a superar en 2 de poder al oponente, como el propio Karim. Pero es una 5-6. 6 de daños para una 3 estrellas. No está nada, nada mal. En el caso de Tilt, bueno, estamos ante una carta buena. No es mala la carta. Tiene 6 daños. Lo cual está bastante bien en un clan modificador de ataque. Copia de poder no es la favorita de. La habilidad favorita de nadie. Pero en stats le voy a poner un 7. No le pongo 6. Porque tiene 6 daños. O sea, eso es muy muy bueno. Y tiene 5 de poder, pero una vez más su habilidad compensa ese bajo poder, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Copia el poder del adversario, fin. Si el oponente tiene en habilidad una modificación de poder, se mete un poco en problemas Tilt, pero stats bajo, stats le voy a poner un 7 porque tiene 5 de poder. Se compensa con su habilidad, pero si le anula la habilidad o cancelar modificación de poder o la carta a la que copia tiene en sí misma una modificación propia de poder y tiene bajas estrellas, pues hay muchas formas de detener a Tilt. Básicamente es lo que quiero decir. En 2 estrellas no está mal. Pierde daños, una 4 daños, pero bueno, hay peores cartas. Y en habilidad le voy a poner un 6. No está condicionada, aprende Edmund, pero una copia poder del adversario, creo que ya no debería haber cartas copia poder del adversario, ya creo que ya superamos el copia poder, una carta para llegar con uno o dos pills. Depende, si calculamos puede ser nuestra carta final, o sea son 6 daños. Edmund nos ha dado victorias contra Roots tan solo por sus 6 daños. Si Edmund tuviera 4 de daños o así, no valdría para nada, pero 6 daños son 6 daños. Entonces, podríamos hacer algo bueno con Tilt. Y no tengo mucho que decir de esta carta. Creo que copias poder. Ya no deberían sacar copia poder al adversario. Ya, o sea, ya nadie va a usar una copia poder del adversario. O las cartas que Randy y demás que siempre la han usado, pues ahí están y ya. Pero implementar este tipo de cosas en clanes que no las tienen, y no las tienen, o no las tenían por obvias razones. Dice, ¿por qué tan solitos y por qué tan temprano? Tengo muchas actividades que hacer más tarde. Entonces, Metalero, bienvenido al stream, por cierto. Y sí, no espero que haya muchas personas el día de hoy. Ahora fue tempranín el stream. Un stream tempranín. Porque bueno, después del stream, ahorita en media hora ya tengo que terminar, por cierto, el stream. Diseño es un 8, yo le dejé 9. A mí me agrada. Dice, la primera puede ser buena idea copiar poder, pero... es buena, como en este caso, en clanes modificadores de poder, modificadores de ataque. No está mal. Dice nota final, un 4. Ok, yo de nota final, tiene 2 9, un 7 y un 6. Yo le voy a bajar a 7. Ahí está. Tiene mucha competencia, no he hablado de eso. Tiene bastante, bastante competencia en 3 estrellas en Hive. Está Alix, que me gusta mucho más.
O sea, por uno de daños menos, tiene poder más sólido. Y recuperas Pills. Alpha Drain, es una increíble carta. Una 8-5 prácticamente, que recupera vida, obviamente. No está nada mal. Hornet, Pilero, genial. Incluso Gemini con su protección de ataque puede ser más útil. Millo y, bueno, Maya en 2 estrellas, pero olvidemos de las 2 estrellas. Millo como anular bonificación. Mjolnir, obviamente, olvídense. Dice, ¿podemos hablar de la competencia? En eso estamos. Nameko no me gusta por su mínimo 6, pero ¿a quién lo usa? Nebula, me encanta Nebula. Protección, poder y daños 7-4. Me parece mucho mejor. Con nota. ¿Cómo evaluar la competencia? ¿A qué te refieres? ¿Hablar a la competencia? Así como Nebula es un 9. Ram es un 10, pero pues obviamente que no. RGX Pilum, por supuesto. O sea, tiene competencia muy fuerte. Tilt. Incluso Cytel D, que por la simetría no me agrada mucho, pero pues, tiene buenos stats. ¿Cómo quedar en New Blood con respecto a su competencia? Ajá, ok. Ok, ya entendí. Entonces podría ser añadirle algo así como competencia en el clan. Uf, tiene demasiada competencia. Le pongo un 4 porque, pues, antes que Tilt, yo metía a Cytel D, a RGX Pilum, a Nebula. Ya con 3 cartas que la superen, ya es muy difícil que entre. A Millo. Mjolnira también, pero está baneada. Alpha Drain. Tengo 5 cartas que pondría antes que Tilt, la verdad. Voy a ser honesto. Hey, Raya, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cuánto que pregunta? ¿Qué por qué tan temprano? hay 4-5 cartas que podría meter antes que Tilt. ¿Cómo está la mano? Está perfectamente bien. Ya nomás tengo un curita. Les podría mostrar, pero no creo que quieran ver. Es una cortada, así nada más ya. Dice, no me parece mala carta. No me parece mala carta, es un 7. Hey, un 7 pasa. Pero hay 5 cartas que podría meter antes que esta. Si buscara daños sería mi segunda opción. Si buscara así daños constantes y patentes, sería mi segunda opción. Tal vez en compañía de Alpha Drain o en compañía de Millo o RGX Pilum con sus 5 daños. Si lo que buscara fueran daños, a lo mejor sí sería una opción. Dice, no te pregunto, ¿quieres que pregunte? No te preocupes, Arca. Ya. Tengo actividades que hacer, entonces voy a terminar el stream temprano y también lo empecé temprano. No sé qué opinan de los streams tempraneros. Nomás avisarles con tiempo y empezar a modificar un poco. Entonces, Tilt está bien. Un 7. Un 7 de calificación final. Dice, a mí los streams tempraneros me vienen mejor. Ahí está. Un voto por un stream. Sí, por los de España. Los de España a las 4 ya son como las 11 de la noche. 10 de la noche, ¿no? Entonces a las 6 de la tarde yo bien tranquilo y ahí todos hacia la 1 de la mañana. Y hace el sorteo. Ah, ok. Las 10, 10:34. ¿Ya viste? Entonces está bien. Y a mí también ahorita por las actividades que tengo. En fin, vámonos a la siguiente carta. Que es una carta que... ya vimos el ilustrador, que es Jetto Blaster. El mismo que Tilt. ¿Por qué me salió? Y es una carta Ghost Town. Una buena sorpresa. Dice Spike Thap. ¿Cuál es tu top 10 de clanes actualmente? ¿Cuánto año tiene la Hive? La Hive tiene 6 daños. Está bastante bien.
Top 10 de clanes. Por ahí hice un tier list en algún stream anterior. Pero mi favorito siempre va a ser Geist. Entonces, bueno, Geist. Que no mucho les gusta. Pero yo diría que... te doy el top 5. Para no tardarme mucho. Sería Geist. A mí en lo particular, Geist. Convoca. Paradox. Riots. Y... diría Freaks, pero no en mi top 5, Freaks. Me gusta bastante, pero... voy a poner... Pussycats. A mí son los que más... los que en este momento diría que me gustan como top 5. Geist, Convoca, Paradox, Riots, Pussycats. Y de ahí otros 5. Frozen. Coopers. Raptors. Dice, he vuelto. Esa carta me tocó en el pack New Blood. La Hive. Copia poder con 6 daños y 3 estrellas. Equalizer. Es una carta genial. Yo pondría un 8. Le puse un 7 porque hay muy muchas formas de derrotarla. Cancelar modificación de poder. Una carta de bajas estrellas que modifique poder. Anular la habilidad. Reducele daños y déjala pasar. Dice mis poderosos Uluwatu. Ah, la Ghost Town fue la que te salió. Ok. Ay, ya estamos ahí. Uluwatu son muy poderosos, pero no sé si en EFC. Ronnie Bones. La primera carta viva de los Ghost Town. Ratana Mythic. Fingió su muerte para estar con los Ghost Town. La vida como empleada de una pequeña tienda de comestibles en la ciudad de Purgatory no es tarea fácil, especialmente cuando es la única persona viva de los alrededores. Ratana Mythic lo sabe por experiencia propia. Entre la discriminación que la llevó a pintarse de azul para no destacar entre la multitud, las negociaciones por el derecho a comprar alcohol a plazos, los robos sufridos en su local y los tiroteos regulares en las calles, no está cerca del día en que la conocida como Ronnie Bones pueda descansar. Sinceramente, resultaba casi menos cansado pegarse tortas a golpe de pils en los oscuros callejones de Clean City. Uf. La primera vez la mejor para mí por los colores. Claro, tiene... Es la primera Ghost Town colorida, bien padre. La falsa Ghost Town, exactamente. Los demás... también me gustó esta pose de... ¡Hey! La historia está excelente. El concepto de es Ratana pintada de azul y ya. Siendo Ghost Town, pero está viva. Está bastante bien y todo así. Ah, pues un fantasma, ¿no? Pues está azul. Pero ahí está. Ronnie Bones. Diseño. Diseño te la debo. El azul la hace más gorda. se me hace gorda. La paz nunca fue una opción. empecemos con el diseño. En diseño le voy a poner sí, la primera agua está bastante bien, pero en diseño le voy a bajar a un 7. Bajar un 7. Cuando descubran le ponen azul en serio. Uh-huh. Ilustración la voy a dejar en 9. Está bien dibujada. Es de Jet Blaster. Diseño, la primera Evo está excelente y las demás me parecen un tanto aburridas. Está bien dibujada. Ilustración no me quejo mucho. Sobre todo la última evolución, X, ¿no? Hubiera preferido la primera Evo en 4 estrellas. La segunda me gusta, la tercera más o menos. Ese piecito está raro. El pie está bien raro. Está mal dibujado el pie. Me faltó más sombra. No sé qué está pasando ahí en el pie. Y la última... no es espectacular, exactamente. Se le dislocó. Está así como que... ¡pup! La Comtesse con 100 kilos más. Algo así. Una La Comtesse. Un poco pasadita de peso. 4 estrellas, 8-5. Como bien los fantasmas. Es que no es fantasma, por eso el diseño, ¿no? No es un fantasma y pues, está vivo y está. No tanto como Desva, supongo. Poco a poco está metiendo a todas las míticas en Ghost Town. Exactamente.
Sigmund Mythic Ghost Town. Sigmund Ghost Town. No estaría mal, ¿eh? Ronnie Bones. Una 8. No antojar. 8-5. Confianza, nueva habilidad. Stats. Stats. Para una 4 estrellas. Ghost Town. Stats están bastante bien. Entonces en stats le voy a poner un 9. Una 8-5 Ghost Town. No se ve todos los días. Y está bastante, bastante bien. Habilidad 4. Esa habilidad es muy buena. Anular habilidad. Pero en confianza. Habilidad le voy a dejar el 6 ahí. Calificación final 5. Yo soy más positivo. Bueno, competencia en el clan. Competencia en el clan. La primera carta que se me viene a la mente es Cravey. ¿Dónde está? Esos. Filtros. Cravey. Se me viene a la mente. Es una 8-5 con venganza, copia, bonificación. Dice, no se lees. Yo la dejo en 4. Sería muy rota si no tuviera la confianza. Claro, está condicionada. Es una 8-5 de 4 estrellas. Si vemos las 4 estrellas. Así no va a dejar salir todas. Pero las 4 estrellas Ghost Town. Bueno, padre Frollo. Ahí, extraño. No lo voy a comprar. Victor Van Dort. Cali en 4 estrellas. La Comtesse. Guy en 4 estrellas. Guillotinette. 8-5 también, pero con anular. Las 8-5 no van a salir. No van a salir libres. Y en efecto, Spike, eso es precisamente lo que iba a decir. Ya tenemos un anular habilidad súper, súper confiable. Amigo del pueblo. Y de todos ustedes, la conocen, unos la aman, otros la detestan, y es Comanche. Una 9-2, anular habilidad del adversario. O sea, los Ghost Town no requieren otra anular habilidad que Comanche. Si acaso, Ronnie Bones tiene más daños, pero creo que en 4 estrellas podría haber mejores cartas. Victor Van Dort, me agrada mucho. Ese Victor Van Dort. Me agrada mucho en Cali en 4 estrellas. Por eso la tengo aquí siempre en 4. No es que podamos tener muchas 4 estrellas en mi deck. Type 1. Pero bueno, ahí está la Comtesse. Ahí está Ford en reducción. Mi propio Guy en 4 estrellas. Está bien. Si quieres tener 2 4 estrellas, te recomiendo a la Comtesse. Y Jangostel D. Ya, fin del comunicado. Si quieres tener nada más una de 4 estrellas, te recomiendo la Comtesse. Si quieres arriesgarte, pues no sé, con las bonificaciones y jugar con eso, vete con Cravey. Pero Ronnie Bones en competencia de clan, también le doy un 4 de calificación, tal vez un 3. Yo diría que Jangos, aún siendo muy dependiente de habilidad, le pondría. Sí, exactamente, la Comtesse y Jangos. Tus dos cartas de 4 estrellas y ya. Ratana no entraría en un deck. No, nope. Yo no la metería en mis decks Ghost Town. Le vamos a poner de calificación final un 5. La ilustración y los stats están bien, pero todo lo demás no me podría importar menos. Así que esta es mi calificación. F 6-6. Sobre todo por la expectativa. Ratana Mythic. Oh, Ratana Mythic en Ghost Town. Y así de. Podría haber sido mucho mejor. No espero Kenny West. Ni la Comtesse todo el tiempo. En estas resurrecciones Ghost Townianeras. Pero pues dame algo. Dame algo un poquito más robusto. Digámoslo así. Incluso el diseño. Está bien, pero deja mucho que desear. Y esa patita está fea. Esa patita está fea. Está como rara. Es que hagan eso. Hagan esa posición ustedes. Y verán que la patita esta
va atrás, o al menos debajo de la pierna, no adelante. Si yo hago esto, me pego en los bajos, así de, y no puedo hacer eso. Si me pongo en esa posición, mi talón, esta partecita, va a quedar en mi trasero, no en el... Pues no. Se ha hecho como en Roots, que modifica ataque, habría estado mejor. Confianza, modificación de ataque. Sí, como Kenny West y así. La Comtesse y Elena. Estará mejor. Insultas la patita de mi waifu. Y sin confianza, claro. Una modificación de ataque sin confianza. 8-5. 8-5 más Equalizer. Por que estamos... Que las reviviciones están como dependientes del oponente. Como la Comtesse o Kenny West. Equalizer más vida por daños del adversario. Tal vez más uno de ataque por daños del adversario. O más dos de ataque por daños del adversario. ¿No? Estaría bien, ¿no? O más ataque por poder. Así ya de pleno. Más dos de ataque por daños del adversario. O más dos de ataque por poder del adversario, pero con su confianza activada. Sí, porque más dos de ataque... Por poder del adversario, contra una 7 de poderes más 14. Ahí estaría acondicionada. ¿Para cuándo DJ Core Ghost Town? Uf. Para cuando Saga quiera pagar la renta. Quiera pagar el enganche de su carro. Va a sacar a DJ Core Ghost Town en especial. Quizás. Um. 5 de calificación final. No me agradó nada Ronnie Bones. 10 de 10, 15 de daños, adversario mínimo 0. ¿Tiene que ser la bestial o se prende fuego Urban? El DJ Core sí. DJ Core es Mythic desde este año. Aún le queda tiempo para regresar en Ghost Town. Yo espero primero Sigmund Ghost Town. La última carta de esta tarde tempranera, nos queda poco tiempo, ya tengo que ponerme a trabajar, es la carta Pirañas. Polarizante, sí, polarizante, es Erlyn, ni más ni menos. Muy polarizante esta cartuca, que según yo era Fantasy Rivals, pero parece que no es Fantasy Rivals. Es Erlyn y lo voy a decir de una primera vez. Me gustó mucho este doble anular para Pirañas. Le hacían falta, pero no es lo que quería. Todos querían una 8 de poder. Pero, a ver, pues que no le veo el simbolito de Fantasy Rivals por ninguna parte. Según yo, este diseño lo había visto en Fantasy Rivals, pero pues no sé. Sigmund Ghost Town va a ser una 1-6 confianza, copia poder del adversario. Exactamente. Y sería mejor que Edmund por la bonificación Ghost Town, pero bueno. Se parece un zombie de House of the Dead. Bueno, las cebos no cambian, debe ser Fantasy Rivals. Sí, ¿no? Es como igual, pero... Ok, el Capitán Crook. Sí, es de Fantasy, aquí es el Rin. El Capitán Crook alza la mirada para observar esta creación salida de la brecha abisal de Rin. Satisfecho, somete a Erlyn a sus piratas, una prueba crucial de las habilidades y la resistencia del candidato. Perfecto, mortal, rápido, sigiloso, disciplinado, un ejército entero construido en base a este modelo será invencible. Entusiasmado, Crook ordena a sus tropas que le encuentren más luchadores de este tipo, pero necesita unos cuantos conejillos de indias para ver si es posible el paso a través de la brecha. O sea que ahora Crook está intentando entrar al ring en lugar de esperar a que salgan los peleadores de Fantasy Rivals. Quiere entrar a la brecha interdimensional y sacar gente de ahí. Eso es muy interesante. Eso es muy, muy, muy interesante. Lo dice en su bio, sí, pero necesito un simbolito FR por aquí, por favor. Es como comprarse unos tenis Nike y que no digan Nike. Yo la compro nomás para que diga Nike. Sí, mi camisita de Lacoste con su cocodrilito, por favor. Crook quiere entrar a la brecha interdimensional
y empezar a sacar gente del ring en lugar de esperar a que ellos crucen. Eso me parece muy, muy interesante. Erlin, diseño Fantasy Rivals. Promo gratis a Nike. Eso puede decir que qué dolor de ojos la ilustración. Es Fantasy Rivals. Es un personaje feo, es un pirata. El diseño. No es de mi agrado, la verdad. Voy a ponerlo de una vez en calificación por aquí. El diseño y el tipo de ilustración no me agrada tanto. Así que voy a bajar estas dos cosas a 7. Fantasy Rebels hecho en China. es de mi buen y queridísimo o queridísima Faloide. Pero le voy a poner un 7. Es Fantasy Rivals y no. No me agrada. Me agrada el diseño faloidesco, nightmaresco y demás. Pero esta en particular no es tan agradable a la vista como Dacha Macha, por ejemplo. Hey, Alucard Hardis. ¿Dije faloide? Es una 10-10 de calificación. Hey, Alucard Hardis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Seamos honestos, seamos honestos. Esta en particular no me agrada. Ponme a Enevia. Ponme a Enevia de Faloide. Y si te la compro. Ponme a Enevia. Y esta sí te la compro. Creo que Faloide hace buenos diseños para Nightmare y así medios. Medios así, pero en esta piraña en particular, dice: si es de fallo de la calificación final, tiene que ser 10. Es correcto. Diseño horrible, un 4. Stats flojos para no hacer unas 5 estrellas. Y había 7 en general, cada 6. Vamos viendo, vamos viendo, vamos viendo. Vamos viendo. ¿Les parece? Esta carta, creo que tenemos que verla con otros ojos. No podemos verla como es una 5 estrellas 7-6. Mala automáticamente. Es un doble anular. ¿Es una carta pirata en Fantasy? No recuerdo. Debe de haber, ¿no? Es un. Empecé, este tenemos que verla al revés. No podemos decir 5 estrellas, 7 de poder. Mala. No, espera, espera. Es un doble anular. Un doble anular de 5 estrellas. Tenemos a Madabook. El principal. La principal comparación. Va a ser Madabook. Es una 8-5. Madabook. 8 de poder para Nightmare. Pirañas. Me parece que Pirañas es a Geist lo que Roots a Nightmare. O sea, Roots tiene más poder, modificación de vida. Nightmare tiene más poder, modificación de vida y así. Mientras que Geist tiene más daños y estas habilidades truculentas. Piraña también tiene modificadores de pills, más daños. Entonces, pues ahí está. Tenemos que verla como otro doble anular. Dice, ¿qué otro doble anular hay en pirañas? Exactamente. Los doble anulares en pirañas, eso es algo insólito. Tenemos una 3 estrellas. Tenemos a Baba. Doble anular en valor. Pff. Tenemos a el cocinero. ¿Dónde está? ¿Es cocinero? Sé que hay otra, sé que hay otra. ¿Dónde está? Aquí está. Spicy. Doble anular con 5 de poder. Y ya. Y ya, ya está. Prácticamente es lo que tenemos. Erlin. Es el primer doble anular viable para pirañas. No los voy a intentar convencer de la viabilidad de Erlin. Dice, pero es una 2 estrellas con 5 de poder. Exactamente, exactamente. Nadie usa Spicy. ¿Para qué usamos Spicy? 5 de poder. Doble anular, 5 de poder. Defensiva. Es como Morla de los Geist. Doble anular, pero pues, no sirve para nada. Dice, recoge mi regalo. Yo sé, tranquilo, Arkham. Ahí lo vi hace rato. Dice, solo usas para doble stop y defensiva. Dice, ¿esto en qué afecta a Sager God?
Exactamente, Sagar Full Fury y ya ganamos automáticamente. Como Montana a un Peel o Upper Sacrum, Sagar Full Fury y ya, ¿qué onda con eso? Erlyn, recordemos a famosos doble anular de la historia. Un recuento de los famosos doble anuladores de la historia. Leviatón, 6 de poder y actualmente muy muy fuerte. Y van a decirme, es 3 estrellas. Sí, pero en 6 de poder, un doble anular. No ha tenido Leviatón problemas con nada. Leviatón solo se come a un montón de cartas. Glork también. Duele tener una 4 estrellas 6 de poder, pero son 6 daños. Madabook, 5 estrellas, 8 de poder, bajos daños, 5. Pero aún así, Madabook, creo que Madabook es el mejor doble anular de todos los tiempos. Está Bulsa, también de Nightmare, 3 estrellas, 7, 4 en valor, no, en respuesta. Respuesta, no, en respuesta. Otro Nightmare que no me acuerdo del nombre, que es en respuesta. Ajá, es Bulsa. Y ahora tenemos a Erlyn. Erlyn tiene 6 daños. O sea, Glork, básicamente. Y tiene 7 de poder. Bulsa, básicamente. Y su habilidad no está condicionada. Como Madabook, por ejemplo. Y lo comparo con Madabook porque tiene la misma bonificación. O sea, Leviatón está al revés. No voy a hablar de los doble modificadores Roots. Que también, ¿no? Pero no es lo que se trata en Roots. A cambio, una estrella más que Glork. Exactamente, Glork tiene una estrella más. Erlyn tiene una estrella más que Glork. Y uno de poder más. Pero van a decir, eso es por una estrella más, de 4 a 5, yo le pondría 8. Es pirañas. Hay que revisar las 5 estrellas. Ok, vamos a revisar las 5 estrellas piraña. Que son muy muy buenas, pero desde otro sentido. Blood Collector es una 7-6. Con más 3 de vida, pero no es un doble anular. De Blood Collector a Erlyn, yo le voy más a Erlyn. 8-5 hubiera estado de perlas, pero es pirañas. ¿Un 8-5 a pirañas? No. En compañía de Death Eldeen, de Red, de los modificadores de ataque, pirañas, básicamente, modificadores de pills. Y aparte, remátale con un 8-5 imparable. O sea, te hace gastar pills contra Death, contra Red, con la doctora Muerte, como se llame, Sagar. Y aparte métele un doble anular 8-5. Te a la bestia. Cookie no es de 5 estrellas. Ok, Blood Collector. Me gusta más Erlyn. Dice, teniendo en cuenta que el clan hay muchas cartas que dan pills y que modifican poder con esta carta, ayuda a contrarrestar. Piraña 7 de poder de toda la vida y Ren también. Sí, exactamente. Esa tortuga, 8-5. Bueno, es 4 estrellas, olvídenla. Sunstorming, es muy diferente la carta. Va para otras cosas. Bañada en EFC. Entonces, tómenlo como quieran, tómenlo con leche. Selma, una 7-7. Excelentes stats, más 2 pills. Vulnerable contra muchas cosas. Erlyn está protegido contra todo. Cookie no es 5 estrellas, ¿no? Cookie es de 4 estrellas. Por eso es tan buena carta. Cookie, 4 estrellas. En fin, seguimos. Rakan 7-4 con nada. Para nada. Rekbit, como sea, otra 7-6. Entonces en stats no hay pierde. Doble anular, señoras y señores. Dahlia Collector. Ahorita entramos con Dahlia. Mi Lisbeth, dependiente de habilidad. Lisbeth Mythic, dependiente de la habilidad. Pero estamos de acuerdo que Lisbeth Mythic es un monstruo titánico. Y hasta en 4 estrellas se puede utilizar. Pongan a Lisbeth en 4 y verán la diferencia. Pero bueno, de esas cartas ultrapotentes hablamos después. Me gusta mucho Jasmine. Jasmine me agrada bastante, pero creo que se utiliza más en bajas estrellas que en 5. Pero no está mal. Y al tener 8, es una 8-5. Hay 8-5 en otros clanes en 4 estrellas. Pero bueno, una copia de bonificación está bastante bien.
Dice, ponga la lista en 4, me sonó mal. A mí me sonó muy, muy bien. Didier, pues es lo que es. Didier es buena, Didier es buena. No voy a negarlo. Igual ahí se menos 4 de ataque. Muy dependiente. Es que es doble anular. Doble anular, señoras y señores. Fisher es muy, muy bueno. Pero es doble anular. O sea, creo que las doble anular. Ok, Dahlia Collector sí la supera. Dahlia Collector es las 5 estrellas que le recomiendo colocar en sus decks pirañas. Dahlia Collector es Dahlia Collector, sin lugar a dudas. Es una doble anular útil, exactamente. Es un doble anular para pirañas. Dahlia en 4. Dahlia en 4, señoras y señores. Dahlia en 5. Te cambio 7 de poder a 8 si lo pones en respuesta y te la compro. 8-6 con respuesta doble anular. Yo te la dejo en 7-6. Más versátil. Es más versátil. La puedes utilizar ofensiva, la puedes utilizar defensiva. Tú sabrás. Crook es demasiado buena como para entrar en nuestro ranking. Y Acap. Ahí. Haciendo el 2-2. Erlin. Es una 7-6 doble anular. Es una 7-6 doble anular. ¿En qué se ha convertido Urban que una 7-6 doble anular en pirañas no es buena? Dahlia en 4. Dahlia en 5. Dahlia en 5 es una Dahlia con premio o con sorpresa incluida. Depende, sorpresa, mala sorpresa. Para unos puede ser buena sorpresa. Yo me quedo con Erlin. Ok, imagínense las situaciones. Le quita la bonificación a todas las cartas, obviamente, por ser pirañas. Pero tenía problemas con skills. Tendrá problemas con otros pirañas, Nightmare. Según tengo en que ahora hay cartas poderosas con anular también, aunque no tengan doble anular. ¿Con anular? Sí, pero es pirañas. Buena sorpresa, en este canal no juzgamos. Ejemplo Enigma. Sí, pero Enigma es... Es un pepino. Si fuera 4 estrellas sería 10 veces mejor. Claro, pero... Ok, ahí te va. Imagina, Arkham, imagina que Erlin es una 4 estrellas. Si está bien la carta, tendrá problemas con... Supongo. El traicionero de los Akram. Con cartas anular, pero no se utilizan tanto. No es tan común ver anulares. Bueno, tal vez sí un poco. Taibun es muy buena. Enigma camina erguido y todavía va en 3. Exactamente. Ahí les va. Imagina Arkham. Sí, estoy de acuerdo. 7-6 doble anular es muy fuerte. Es. Glork es 6-6 de 4 estrellas. Madabook le pusieron simetría. 7-5 de 4 estrellas. Dice, por un lado tenemos cartas como Comanche con 9 de poder y por 3 estrellas. Aquí tenemos una 7-6 por 5 estrellas. Pero es doble anular. Doble anular. Es un doble anular. ¿No? Pónganlo en perspectiva. Es un doble anular. Esto acaba con muchas estrategias. No solamente por la bonificación, que acaba con Dominion, que acaba con bla, bla, acaba con muchas estrategias por la bonificación. Y ahora acaba con estrategias de vida, de cambio de vida, de más ataque, de lo que sea por su habilidad. Es un doble anular 7-6. Piensa que X-91 es lo mismo, pero en 4 estrellas. Claro que no. Claro que no. X-91 tiene venganza y no es un doble anular. Necesita la venganza. Es la condicional Geist. La venganza. Y aparte, es copia bonificación. No es doble anular. Este es un doble anular. Pum. Conclusión, es un doble anular. Dice Capoeira. Ya, pero doble anular. Ahí les va. Es un doble anular. Imagina Arkham
¿Qué es una 4 estrellas? Tienes cartas piraña de 4 estrellas, muy muy buenas, que podrías meter en compañía de esta. Y imagínate que Red es de 5 estrellas. Ok, Red es una mala opción. Imagínate a Úrsula, que tiene la misma habilidad que Ed Zero y es de 4 estrellas. Ya sé, está baneada en EXE. O sea, doble dólar. Nando, ¿cómo estás? Bienvenido al stream. ¿Qué pasa? Es que es doble anular. Sí, pero doble anular es mejor. Yo entiendo tu punto de vista, que es doble anular y necesita pirañas. Últimamente, viendo el poder que hay en Urban, estás enfrentando una 7-6 a cualquier otra carta con más poder. Pero es doble anular. Ok, ya. Tenemos muchas de 8 de poder. Obviamente. Creo que 8 de poder ahora es normal. Antes era un 8 de poder. ¡Oh, la bestia! Se van a poner fuertes los rayos. Ahora un 8 de poder es muy, muy sencillo de encontrar en cualquier. O sea, salió... ¿qué te gusta? Creo que Chibuk de los Roots es 8 de poder. Sí, ¿no? Sale Carnillo con 9 de poder. Agent Spinal, 8 de poder. Anand sale 8 de poder. Sale Karim con 8 de poder. Ronnie Bones tiene 8 de poder, o sea, 8 de poder es la base. Pero, dice, ante el poder 5 era fuertísimo. Antes el poder 5, oh, claro, 5 de poder. Así, oh, una 6, una 5, una 5, 6, wow. Lady Amisha con 13 de poder, bueno, Lady Amisha. Que es cuando llega el men de los gustos raros con su carta de anular su propia habilidad. Cruel. En fin, ¿qué estaba? Ok. Muchas 8 de poder y así. Pero Pirañas tiene la ventaja de que el resto de las cartas que acompaña a este doble anular son o modificadoras de pills o modificadoras de ataque. Entonces pueden dejarte en muy muy buena posición para... a Lady Amisha, por cierto, la deja en los suelos, obviamente. En buena posición para que entre una carta de no tan alto poder. Y tan alto quiero decir uno menos de lo que estamos acostumbrados. Dice Lady contra un doble anular no hace nada. Pues sí, es cierto, es fuerte contra skills. Es Lady Misha la deja en la M y ya me han jodido. Exactamente. Un doble anular contra skills es necesario. Bueno, no necesario, pues, pero es muy útil. Es un solo clan, skills. Pero también estamos haciendo target a los Nightmare, a los otros piraños, obviamente, skills, a cuestiones como Raptors, a... no sé. Dice, a mí no me convence, échate unas partidas con esa carta. Video, viene video en YouTube con Erlin. Hoy no voy a poder jugar porque ya va siendo hora de que me retire, pero... Dice, bueno, a los Nightmare. ¿Cómo que los Nightmare? Bueno, a los Nightmare. A los Nightmare le gana Erlin. O sea, tiene buen poder, pero se come algunas de sus cartas. Sobre todo, modificadoras de vida y así. ¿Contra Madabook? ¿Contra Bulsa? Sí, contra Madabook y contra Bulsa. Por supuesto que sí. Porque para vencer a Erlin se guardaron pills, pero yo recuperé y les quité con mis otras pirañas. Es un doble anular para rematar una vez, o rematar o defender supongo, pero una vez que hemos recuperado y hecho el control del tablero con la modificación de pills y ataque de los pirañas. Hace equipo con esas otras cartas. Él solo no va a poder contra Madabook, pero sí si preparamos su entrada. Y obviamente que Madabook no va a ir contra Erlin. Madabook va a quitar otras habilidades, modificadoras de ataque o pills de los demás pirañas. Sería raro que alguien dijera, oh, voy a guardarme a Madabook contra Erlin. No nos anulamos nada y estoy permitiendo que entren las demás modificadoras de pills. Pero vamos contra Erlin. Nah, Madabook va contra... Y Bulsa van contra las modificadoras de pills y ataque de los pirañas. Esta carta es buena contra Kaelus Collector, pero tengo como 50 años sin ver a Kaelus. Nah, bueno, o Shitsune del... Te dejo, nos vemos en el próximo directo. Que estés bien, Arkham. Yo también,
ya casi me retiro, ya punteé la carta, punteamos la carta y tengo que empezar a ponerme a trabajar en otras cuestiones. Diseño 7, a pesar de ser faloide, pues el diseño no está tan bueno y la ilustración tampoco. Faloide no es la mejor en dibujar Fantasy Rivals. En Nevia me gustó mucho, Fridlia, pero esta no en particular. Stats, un 8, está bien, es un 7 de 5 estrellas, ya, no lloremos, pero habilidad la voy a subir también a un 8. Un 9, un doble anular es muy, muy fuerte, pero pues sí, tus stats a lo mejor se les harán bajos, y van a decir, son bajos, pero por las estrellas. Olvídense de las estrellas. Ok, está protegido contra equalizers. Olvídense de ya. Ya no olviden los equalizers. Yo qué sé. Me parecía raro que le pusieras 8. ¿A qué? De diseño y demás. Tengo la teoría que Faloide es tu crush. Sí, es mi crush. Faloide. Stats 8. Stats 8. Sí. Ilustración 7, no me gustó la ilustración y demás, pero es Fantasy Rivals, total. Competencia en el clan, no tiene tanta competencia en el clan. Hay buenas cartas como Dahlia Collector, pondríamos a Dahlia, dependiendo el deck, pondríamos a Dahlia Collector siempre en primer lugar antes que Erlyn. Pero, que las demás no, Erlyn me agrada bastante. Hay que utilizarlo, obviamente, para desmentirme, pero no tiene tanta competencia, la verdad. Este canje no hace nada, en efecto. Dahlia es amor. Me odio a Dahlia con toda mi alma. Echan a Dahlia, yo le echo a Leviatón sin pills y ya, pásale. O Erlyn sin pills. 7 de poder. Así, seamos matemáticos un segundo. Madabook a 6 pills. 48 de ataque. Erlyn solamente necesita un pill más para ganarle a una 8 de poder. Llega a 49. A 6 pills. O sea, Madabook a 6 pills. Nada más necesitamos una más para ganarle. Entonces no es que de 7 a 8 de poder sea una enorme diferencia. Con un pill más que le echemos, vamos a ganarle. Los modificadores de pills piraña, pues, ¿qué tiene? A más pills, ya un rematador Madabook, que no, ¿por qué habrías de meter a Madabook al final con sus 5 daños? A 7 pills, pero bueno, ya con 7 pills, que llegue a 56 de ataque Madabook. No me asustó. Raya. No me asusté. Estaba yo muy concentrado pensando, multiplicando como para asustarme. Por poco. Estaba así de 56. Por... ¿Y si lo viste en la pantalla? No, yo estoy acá en el Urban. Sí sale, pero... estoy acá en el Urban. A ver, 50... ¡Raya! Espérate a octubre. En octubre voy a valer. Me va a dar un infarto. En mis días te asustabas. ¡En mis días un doble anular! Era motivo de sean los stats que tú no tuviera 8 de poder. Era motivo de fiesta y ahora no los veo emocionados. Ok, no. 57 de ataque. A 7 pills. Madabook con 57 de ataque. Erlyn a la misma cantidad de pills queda lo mismo. Entonces tenemos que ponerle 2 más. A partir de 7 pills tenemos que ponerle 2 pills más, y entonces sí le sufrimos. Pero a pocas pills, Erlyn nomás necesita una más. Y estamos hablando de que Madabook es un doble anular.
hay miles y cientos, no miles, cientos de cartas con 6 de poder que modifican bla 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 y Erlyn se las come. Entonces, no lo sé. Le estaré usando hacks para no asustarse. Estoy alterado con Erlyn. En tus días un 4 de poder con menos 2 de ataque estaba OP. Sí. Siendo justos, Durandular viene bien siempre y sobre todo en pirañas, por más que me duela ese poder. 1-1, doble anular. Lezard. ¡Facherísima! ¡Morla! No, tampoco. Aceptaría un 1-1, doble anular, pero que también tuviera derrota más 3 vida. Ahí sí, para que veas. Así doble es anular bonificación. En la habilidad es anular habilidad. Y aparte, derrota más 3 de vida. Ahí sí te acepto una 1-1. Erlyn. Erlyn. Calificación final a Erlyn. La calificación de final le voy a poner doble anular. Es la calificación final de Erlyn. ¿Alguna meterán dobles habilidades? Espero que no. La verdad, espero que no. Ya están con poder y daños. Cancelar modificación, poder y daños. Ya empiezan a hacer eso, pero ojalá no. Ojalá no. Clip. Habilidad a ganar partida. Doble anular. Voy a ponerle de calificación un 7.5. 8. Por ser doble anular. 8 de calificación. El diseño es la baja. Pero stats y habilidad tiene un 8 y un 9. Debería ser un 8.5. Yo estoy esperando una carta de 6 estrellas. como en Fantasy Rivals. En Fantasy Rivals había cartas de 8 estrellas, de 9 estrellas. Y funcionaban perfectamente bien. Las épicas y demás. Las legendarias. No sé cómo se llamaban, pero yo nomás estoy diciendo que con tanta Fantasy Rival y con Krug entrando a la brecha interdimensional, tenemos Fantasy Rivals Rebirth 2022, ya lo dije. Pero Urban cierra en mayo. No tengo más que decir de Erlyn, excepto que doble DJ Core Ghost Town, doble anular. Anular bonificación y habilidad. Así en su habilidad. Les está defendiendo Erlyn. Pongámonos matemáticos. Also les está sacando a medias. A la bestia las matemáticas. Exactamente. Así de. Ya, total. Chale, 3 pills. Urban Sierra. No, Urban no va a cerrar. El que va a cerrar es Acute Games. Erlyn. Erlyn. La voy a conseguir. Esperen un video en YouTube próximamente con Erlyn. Porque esto no se queda así. Voy a probar a Erlyn. Y no es que sea tan. Está enojado con Erlyn. Porque a la gente no le gustó. Pero a mí sí me gustó. ¿Para cuándo Urban Rivals 2? Uf, Urban Rivals 2, ¿se imaginan? Es igual, pero con dos ruletas. ¡Oh, perro! ¿En serio cierra Acute? Algún día va a cerrar, no va a ser para siempre. Pero no sabemos cuándo. Urban cierra, de hecho el génesis es eso. Cerrar Urban porque dará comienzo a otra cosa. Por ejemplo, Electruzova. Acute cierra. Ah, pues qué bien. El génesis. No sé qué sea el génesis, la verdad. Yo supongo que va a ser un simple rework del diseño de la página y cosas así. Pero, y con, no sé, Genesis. ¿Qué sea Genesis? Estoy durmiendo y tengo que tragar. Doble Black Market en Urban 2. Presentando Urban Rivals 2. Mejor que Urban Rivals. Por ejemplo, número 1. Doble ruleta.
Ahora, en lugar de haber solo una ruleta normal y de tickets, ahora hay normal, de tickets y de créditos. ¿Qué? En efecto, la nueva ruleta de créditos. Cada tiro te cuesta 10 créditos, pero tendrás la oportunidad de conseguir cartas míticas y de colección. Igual que la otra, pero con créditos. Y la nueva ruleta de CryptoCoins. Gasta CryptoCoins y podrás darle vuelta a la ruleta con la que podrás conseguir cartas... What the duck? Cartas de colección y míticas. Y las de New Blood también. Ruleta de criptos, ruleta de cleans, ruleta de tickets, ruleta de créditos. Y también la nueva ruleta de cartas. Sacrifica una carta común o de cualquier rareza y tendrás un giro a la nueva ruleta de cartas. Y la inflación a más no poder, porque desapareceremos cartas y costarán más en el mercado. Y la gente comprará más cartas comunes para poder girarle a esta famosísima ruleta. Dice, horrible la ruleta de cripto, pues sí, ya lo dije. La economía de Urban está más inflada que la de Venezuela. Dice Walter, un susto, ándale Walter. Ruleta de tokens, ¿se acuerdan de los tokens? Volvieron en forma de ruleta. Los tokens, claro, uff, los tokens. Ruleta de cartas. Y también la nueva ruleta Oculus. Sacrifica un Oculus y obtendrás dos líderes al azar nuevos en la ruleta de Oculus. Ruleta de packs. Abre un New Blood y dale vuelta a la ruleta. Sale con los precios, ya no es un juego de cartas, es un juego de bolsa. Ruleta de legendaria. Sacrifica una de tus legendarias y obtendrás 5 tokens. Podrás reconseguir la legendaria usando las misiones legendarias, pero te darán 5 tokens para la ruleta legendarias. Desaparece tus Ascot LD y obtendrás 5 tiros, donde podrás conseguir tickets para la otra ruleta de tickets. Y no solo eso. Ahora el Black Market se renueva. Habrá 3 Black Market todos los días de todas las cartas. Así que, hey, guárdate todas las cartas porque conseguiremos el Black Market. Vende a Kate 30 Úrsulas y conseguirás 40 Úrsulas. ¡Wow! Abre 5 packs Armageddon y conseguirás 2 Wheelers a cambio. Vende 700 Blood Collector y conseguirás un Oculus Random. Dice, espero que Saga no esté viniendo este stream. Le estás dando demasiadas ideas que serían de su gusto. Sacrifica tu Scott LD para obtener un Scott LD y 100 créditos. Ahora, inflación después. ¿Se acuerdan de que había inflación en Urban? Qué buenos tiempos aquellos. Sacrifica Scott LD y obtendrás un Jax LD y... créditos al azar de 7 a 50. No sé. Urban Rivals 2, no. Urban Rivals 2 era Fantasy Rivals. Juegazo el Fantasy Rivals, pero pues, ¿qué les puedo decir? Ya cómete la malta naranja, dice Walter. Recuerdo cuando 500 cleans eran mucho. Uf. Cuando ganabas el torneo diario... Y te ganabas 3000 cleans y todo así de... ¡Oh, la bestia! Nunca ha pasado eso, ¿verdad? ¿Cuánto ganabas antes en el torneo? ¿Como 3000 cleans en primer lugar? ¿O como 7000 cleans? Así de... ¡Oh, no, manch! 7000 cleans. Ya tengo para 5 cartas raras. Y así en un crédito. ¡Oh, no, manch! Recuerdo cuando los cleans que te daban por jugar servían para algo. Ey, jugabas 30 partidas y ya te podías comprar una nueva carta. Y dices, oh, ya casi consigo. Ya más me faltan 700 créditos más. Esos son 70 batallas más y puedo conseguir una carta. Oh, ya compré a Irlin. Bonitos tiempos cuando ahorrabas para comprar cartas, para hacerte un deck y no solo por acumular. Justo en el corazón. Modo viejo, contando historias activado. Sí, ¿no? Cuando decías, voy a juntar cleans
para comprarme la carta, hacerme mi deck. Y ahora sí voy a entrar de lleno a Elo. A Elo, porque antes era Elo. O a mis torneos. En mis días. Ahora es, voy a juntar. Voy a juntar Crypto Coins. Para abrir, que me salga una Collector. Y la guardo para toda la vida hasta que se haga Mítica. Y después de Mítica no la voy a vender porque luego sale Black Market. Y entonces la vendo para comprarme otras 5 diferentes. Que me voy a guardar para cuando se hagan Míticas. Cuando Kiki Collector costaba 100,000 y decías, a la bestia, vale casi la mitad de toda mi colección. Cuando Sigmund Mythic. ¿A cuánto compré a Sigmund Mythic? Así en aquel tiempo era, Sigmund Mythic. Me compré a Sigmund. Voy a ver mi historial de Sigmund. Si no les molesta. Ah, lo escribí mal. Sigmund Mythic lo compré en aquel entonces en historial de tu personaje. Ay, no sé. Pero me acuerdo que eran como en 5 millones, algo así de cleans. 5 millones me lo compré. 4 millones, algo así. Ajá, como 4 o 5 millones. No, Raya, no puedo el historial de mi personaje porque me lo pasé de mi otra cuenta. Porque no se lo sabían ustedes. Pero en aquel entonces hubo un problema. Ahorita pensando bien, no estaría mal un Urban Rivals 2. Viendo el Infinity Wars 2. ¿Me acordé? No se ve tan bueno, la verdad. Pero seguramente le van a poner Urban Rivals Genesis Reloaded. O algo así, ¿no? Es lo mismo, pero con gráficos diferentes. Otra programación. Dice otra cuenta. ¿Dónde? ¿Cuándo? Sí, es Walter. Hace muchos años. Empecé con mi cuenta original, pero pues por cuestiones de... tuve que dejarla, pero me pasé mis cartas. ¿Sucedió que en aquel tiempo? Ok, no. Sale que mi otro Lezar Valet me la vendió a mi Lezar Valet actual en 50 cleans. ¿Mm? Y ya está. ¿Por qué no nos contaste eso? En efecto. Fue una vez que estaba yo viajando. Estaba yo en el bosque. Jugando con mi celular. Estaba yo ahí. Y estaba yo jugando Urban Rivals. Y me apareció un oso. Un oso. Corrió así tras de... ¡Bruh! El oso. Yo me tuve que trepar a un árbol. Entonces ahí arriba. Pues me esperé hasta que se fuera el oso. Y cuando ya me fui así todo bien. Había dejado el celular en el árbol. Cuando llegué a mi casa y vi en mi computadora, lo que yo creo que fue un mapache había jugado mi cuenta de Urban. Entonces me comuniqué con Acute Games, en aquel entonces era Booster, y versión 500 de la cuenta. Y ¿de qué está hablando? Y les dije, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Se activaron la cámara de mi celular, no sé cómo lo hicieron, pero lo hicieron, y se vio que la ardilla había hecho eso. Entonces, mis cartas las enviaron a esta segunda cuenta y la otra la cerraron, pero ahí sigue, de hecho. Y así. Entonces, pues así fue. Así fue. Verídico. Se los juro por esta. Por esta. ya, qué lástima. Te he comprado a Nobru Civics Collector por 256 cleans. Antes jugaba solo Jungs. Sí, o sea, ahí lo voy a decir a mi yo del pasado. Compra Sigmund porque en un futuro va a estar en un billón. Yo así de en el pasado. ¿Un billón? Jamás en la vida. Apenas está en 3 millones. Jamás estará una carta de Urban Rivals en un billón de cleans. Imposible. ¿Cómo harían eso? ¿Para qué? ¿Cómo lograrían que una carta de Urban Rivals costara un billón de cleans? ¿Qué es este anuncio?
¿Black Market? ¿Qué es eso? Ok. Bueno, vamos terminando el stream del día de hoy, ¿les parece? Lo siento, hoy no hubo gameplay, hoy no hubo sorteo. Se los guardo para próximas ediciones porque voy a estar ocupado al 1000%. Esperen otros streams de la próxima semana y próximas semanas más temprano porque pues tengo todo el siguiente mes. Ni siquiera quiero pensar en eso. Todo el siguiente mes, full. Un amigo me regaló un Pillar y un Haze. Urban ni siquiera me pudo decir cuánto le costó a él. Exactamente. Antes sí decía, tal le vendió a tal, tal le vendió a tal, tal le vendió a tal, tal le sacó un pack. En su momento fue el regalo de mi vida. ¡Ey, Enigma! ¡Oh, Enigma! ¡Es Enigma! ¿Cómo va todo, Enigma? Un gustazo saludarte. Dice hola, guapo, y adiós, guapo. Gusto saludarte, Enigma. Qué bueno que estés bien. Qué bueno saber de ti. Todos, ¡Enigma! ¡Hola, bestia! Un speedrun para las funas. Próximamente. ¡Wow! Eso se merece una felicitación especial. Ahí está. Ya, a lo que sigue. El bueno de Enigma. ¿Qué onda? ¿Cómo has estado? Ya no estamos repartiendo tu colección, bro. Esperen. Dice Raya, es cierto que regresa al Team YouTube. ¡Team YouTube! ¡Team YouTube! Dice una hora más. No, no puedo una hora más. Team YouTube, ahí están reunidos. Falta Arkham. Pero ahí está Arkham. Raya, bueno, Hip Hop. Hippo Uta. Enigma. Ayer estuvo Constantino. Qué buena onda, mis estimados. La mamita, ¿cómo está? Está ya mucho mejor. Ya nomás tengo un curita. Ya me quitaron los puntos. Ya puedo jugar bien cubilete. ¿Verdad? Tiro los dados. Ya puedo jugar turista. ¡Trum! Me salió doble 6 y avanzo. Mi alter ego. Lucas 1912. Walter Castillo. Ah, ok. Y bueno, estoy despidiéndome ya. Enigma, ¿pero qué te habías hecho, Enigma? ¿Qué te habías hecho? ¿Dónde habías estado? Voy a implementar en los Edmund puntos unas cartas que tengo yo aquí. Uf. Aquí me las estoy. Las desempolvé. Esta las estoy viendo. Tururun. Nunca sabrán qué son. Oh, son cartas del tarot. Les voy a leer las cartas un día de estos. No sé cómo, pero me las compré por los diseños. Vean esta carta de Urban. Ven este diseño en Urban Rivals. Más de Fantasy Rivals que otra cosa. Me las compré por las ilustraciones, la verdad. Las estaba viendo aquí. Dije, ¿esas cartas qué? Ah, ¿dónde la metiste? Uy, si te contara. La mano me la corté. Pero la he metido hasta donde no te imaginas. Mi buen Enigma. ¿Nunca sacaron ediciones físicas? Creo que van a sacar, ¿no? Todavía está en pieza ese proyecto. El de las cartas virtuales, así raras. Es cartas en Urban. Dark Souls 3 me tenía atrapado. Voy a imprimir cartas de Urban en físico. Así, mi Deck Geist en físico. Nada más para tenerlo ahí y presumirlo. Unas. Imagínense ahí atrás. Imagínense acá atrás. Ahí. Tuk, 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 tuk. Un cuadrito enmarcado con decks. ¡Ah, perro! ¡Oh, perro! Así las 8 cartas. Tu, 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 o mis 8 cartas favoritas. Así. Tu, 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 tu. Enmarcado y con el fondo
de batalla de Urban y así. Ah, me lo voy a hacer. Buen proyecto. Eso de carta física está en desarrollo. Uh-huh. Pero pues, sabe. Bien caro que estaba, ¿no? El Kickstarter. Era como comparte un Play 5. Noticias. Profesor de inglés de México denunciado por empresa francesa por infringir derechos. No las voy a vender. Las voy a imprimir, las voy a hacer bien bonitas, enmarcadas. Miren, ahí estaría, aquí estaría, ¿no? Estarían Sigmund Mythic, DJ Core Collector, Toro Collector, que es mi carta favorita, Edmund. Luego acá abajo estaría Diana, ¿no? La waifu. Luego acá estaría, no sé, así cartas icónicas, ¿no? Esta la voy a hacer cartas de Urban en físico, a Cute. A ver, presta. ¿Digicore Collector o Mythic? Nah, Digicore no la pondría. Solo por, nah. Serían mis cartas emblemáticas de Urban. Jax el D, Sigmund Mythic, Toro, de las Geist, Edmund. Están hablando por teléfono. ¿Habrá sido mi crush? Voy a revisar bien. Según yo, no. No sé, como 8 cartas emblemáticas para mí. No era mi crush. Es mi crush y le contesto. Aquí en stream no importa, que se enteren todos. No sé, eso ya será después. Pero de momento, eso va a ser todo por el día de hoy. Fue un gustazo platicar con ustedes de estas 4 cartas del día de hoy. ¿Cuál fue su favorita? Pero ya como te amelita naranja. Ya me tardé más de media hora de lo que... Ya voy por una hora más, Walter. ¿Qué te pasa? Ya me tengo que ir rápido. Mi carta favorita de esta ocasión, Erlín, obviamente. Erlín me gustó. Las demás lo intentaron, pero pues, ¿qué onda con eso? Crush, mejor que los seguidores. Sí. La Hive es buena. Todas estuvieron bien. Estuvieron bien todas las cartas. Pero mi favorita es Erlín. Porque es un doble anular. Y dice la crush que corta manitas. No me corta la mano mi crush. Y Walter así de no. No. Siempre tendrán ustedes un lugar. Un segundo lugar, pero un lugar en mi corazón. Ya tienes para canjear juego de la semana por 5,000. Ah, no, lo había dejado. Porque pues no. La verdad es que ahorita no tengo mucho tiempo. Y no sé si les pueda cumplir los canjes de miércoles random. Pero en el sentido de que lo canjean, pero pues no sabría. Aquí seguimos. Ya estoy despidiendo a Arkham. Ya estoy en lo último. Nos pusimos a rememorar el pasado de Urban, pero ya estamos terminando. Y como no sé si les pueda cumplir... por ejemplo, les digo, próxima semana me canjearon Need for Speed. Y pasan 3 semanas sin poder hacer stream en miércoles. Entonces mejor me voy a esperar un poquito más a que regularice mi situación en la escuela y todas esas cuestiones. Pero de momento, esto es todo por el día de hoy. Este fue su amigo Lesar Valet. Arkham, saluda a Enigma. Ahí Enigma se dio una vuelta. El Team YouTube se renueva. Dice, avisa que quiero canjear Undertale. Uf, Undertale. No, nunca lo he jugado, pero sí he tenido ganas. Resident Evil a cuchillo. Uf, Resident Evil a cuchillo. No estaría mal. Lo quería hacer en video, pero a estas alturas yo creo que con un stream me doy. En fin. Este fue su amigo Lesser Valet. Nos vemos en próximas ediciones. Saludos a todos y adiós. Deseenme suerte. Que acabe pronto, porque si no, me despiden. Nos vemos, espero, el próximo miércoles. Y si no, seguimos el jueves de campaña, ya para terminar Pokémon White. O si no, muevo el jueves de campaña a miércoles, nada más por la próxima semana,
para el Pokémon White, dependiendo qué día se me facilite un poco más hacer el stream. Y los viernes de Urban trataré de no fallarles. ¡Adiós! Y los dejo con su carta favorita de esta tanda. El bueno de Erlín, dibujado magistralmente por Faloide. Saludos a todos y adiós. Muchas gracias por los deseos, Camlight. Besos en el Holbox a todos y cada uno de ustedes. En otra ocasión, un stream de 12 horas. Espérenlo en Navidad. Y los de octubre, eso sí, no me los pierdo por nada. Adiós.